Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Hoy les traigo un interactivo de tres opciones. ¿Eres dueña o dueño de sus pensamientos en las noches? Vamos a sacar las tres opciones. Vamos a ver qué nos dicen los tarot, los arcanos. Te pido que te concentres muy, pero muy bien para elegir una opción, ¿eh? No te cruces ni de brazos ni de piernas para que la energía fluya de una forma correcta. Y así poder elegir una opción. Y también te pido que te concentres muy bien en esa persona, ¿eh? Cierra tus ojos, concéntrate, mira las tres opciones, ¿eh? Y sentirás cuál es la tuya, ¿eh? Vamos a ver, vamos a poner ahora el tarot. De paso, quiero darle las gracias por los likes, por las suscripciones. Muchísimas gracias a todos por estar, por acompañarme a través de los mensajes, los comentarios que me dejan en cada vídeo, ¿eh? Muchísimas gracias. Y vamos a poner para las tres opciones, vamos a sacar un ángel del romance, ¿eh? Luego le vamos a, bueno, se cayó, le vamos a poner porque, bueno, quiere dar un mensaje evidentemente. Después vamos a poner una carta del oráculo, las iniciales, los meses, y vamos a ver qué más nos dicen para cada opción, bien. Aquí tenemos las tres opciones. Concéntrate, elige una opción, la 1, la 2 y la 3. Y vamos a comenzar con la opción 1. Vamos a ver qué nos dice la opción número 1. Vamos a poner aquí y vamos a dar vuelta el ángel del romance. Bueno, acá nos está hablando claramente que sos una persona digna de amor y que mereces amor, ¿eh? Entonces, los ángeles están actuando para que así sea, ¿eh? Porque vos sos una persona que mereces amor y sos digna para recibir amor realmente, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué arcano nos salió. Y nos salió el diablo. Bueno, acá nos está hablando de que, bueno, que esta persona ha mentido, ¿no? Ha mentido mucho. Puede llegar a tener alguna clase de vicios, pero soy una persona que quizás puede haberte hasta traicionado, ¿no? En algún momento. Y vos sos una persona que mereces amor, que no mereces a alguien que te venga a traer un problema a tu vida, ¿no? Que no te valore o que no sea la persona que te tiene que dar todo lo que vos mereces, ¿eh? Porque vos sos una persona digna de merecer un amor verdadero. Un amor que te valore, que te llene el alma, que esté a la par tuya, no atrás ni adelante, un amor sincero. Y acá nos está hablando ya con este arcano, nos está diciendo que esta persona es una persona que en su momento a vos te causó mucho dolor, ¿eh? Te causó, te mintió, puede haberte hasta traicionado también, ¿eh? Vamos a ver qué nos dice el tarot para esta primera opción. Vamos a ver. Bueno, mira, te voy a decir, esta persona es como que hoy en día sí piensa en vos. Piensa en vos y piensa en buscar la solución, ¿no? Para tener el éxito con respecto a la relación de ustedes. ¿Por qué? Porque, bueno, en su momento esta persona te causó dolor, te causó daño y ahora está meditando, ¿no? Y reflexionando sobre el daño que esta persona te causó, lo está reflexionando y está pensando en venir hacia ti con una propuesta diferente
una propuesta de un compromiso totalmente distinto, ¿no? Eso es lo que piensa esta persona. Te piensa y piensa en buscar esa solución, en tener esa solución y tener éxitos, ¿eh?, con esta solución que quiere venir a proponerte una relación estable, diferente, con un compromiso donde quiere ofrecerte que esta persona se va a comprometer a cuidarte, ¿no? A estar al lado tuyo y no a volverte a hacer daño. Pero bueno, con este arcano aquí yo no te voy a asegurar que así sea, ¿eh? Pero es las intenciones que tiene esta persona y es lo que quiere venir hacia vos con esta nueva propuesta. Y si te piensa, le pregunta si te tiene, vos estás en los pensamientos de esta persona. Sí, estás en los pensamientos de esta persona. Estás en los pensamientos y sobre todo esta persona te piensa constantemente y te piensa porque quiere acercarse nuevamente después de haberte causado algún daño o algún dolor, quiere volver a acercarse y traer una solución diferente para ambos, ¿eh? Bueno, vamos a sacar meses para ver si estos meses pueden resonar o no con vos, que haya pasado algo importante entre ambos, ¿eh? Vamos a ver qué nos dicen los meses, ¿eh? Bueno, salieron dos, junio y noviembre, ¿eh? Junio y noviembre. Pueden haber marcado algo o alguna fecha en particular, cumpleaños, ruptura o que se conocieron. Eso es para que a ver si resuena más la lectura contigo, ¿eh? Bien, vamos a sacar las iniciales y vamos a ver qué nos dicen las iniciales. La T, la O, la H, la B y la D. Recuerden que pueden ser nombre y apellido de esta persona. Vamos a ver dos pensamientos de esta persona hacia ti que nos dicen sus pensamientos más profundos y más ocultos, ¿eh? Vamos a ver. Son bastante energéticas las cartas, se cayeron. Bueno, son lo más lindo que me pasó. Esta persona sabe que vos fuiste lo mejor que tuvo en su vida, ¿eh? Por eso está pensando en volver hacia ti con una propuesta, ¿eh? Sueño con una nueva oportunidad. Bueno, como vemos aquí, esta persona sueña con una nueva oportunidad, ¿viste? Como te dije que salió acá, quiere venir hacia vos nuevamente esta persona con una propuesta de un compromiso, ¿eh? Bien, vamos ahora a sacar una carta del oráculo para esta primera opción. Vamos a ver qué nos dice el oráculo para esta primera opción, para vos que estás consultando, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a sacar esta carta. A ver qué es lo que te dice el oráculo. Bueno, sabiduría profunda, ¿eh? Bueno, esto nos está hablando de tener la sabiduría profunda y de darte cuenta. Vos, o sea, vos lo sabes, internamente vos sabes bien cómo son las cosas. Entonces debes escuchar tu intuición, ¿eh? Debes escuchar tu intuición, debes guiarte por esa intuición, por lo que vos sentís en tu interior, ¿eh? Porque bueno, todo esto que ha sucedido a vos te ha llenado de sabiduría profunda. Entonces, te está invitando el oráculo a que hoy conectes con esa sabiduría para tomar una decisión con respecto a esta opción, ¿eh? A esta persona si viene nuevamente a tu vida. Bueno, vamos a sacar ahora una carta de este otro oráculo que también es para ti, que estás consultando, y vamos a ver qué nos dice este otro oráculo para ti, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, se cayeron dos, las dos brujas, tiempo de limpieza del espacio mágico, ¿eh? Bueno, esto nos está hablando, tiempo de limpieza del espacio mágico, nos está hablando de nosotros mismos, ¿eh? Entonces, tiempo de hacer una limpieza, de purificarnos. Y eso nos está hablando de emociones negativas, de cosas que nos hacen mal. Entonces, aprender a soltar y a limpiarnos de todas esas emociones. Y de nuestro propio hogar también, si es necesario, energéticamente nos está diciendo esta carta, ¿eh? Bien, el ángel de la alquimia y de los milagros. También te quiere decir esta carta que, bueno,
que estés tranquila y que vos vas a tener la sabiduría suficiente para poder encontrar las respuestas y las buenas decisiones que necesitas para tu vida y para saber manifestar y poder así lograr todo lo que vos querés, ¿eh? Y esta carta nos está diciendo aquí que, bueno, este ángel nos está diciendo, el alquimia y el milagro, que vos vas a encontrar la solución y la sanación para poder seguir adelante y estar bien con cualquier aspecto de tu vida, ¿eh? Eso nos está diciendo el oráculo para ti en esta primera opción. Bueno, esta es la primera opción, espero que les haya gustado. Si es así, espero tu like y tu comentario y vamos a pasar a la segunda opción. Bien, aquí estamos con la segunda opción y vamos a ver qué nos dice la segunda opción, ¿eh? Bueno, muy pronto claramente vendrá a ti esta persona que tanto vos esperás y que tanto pensás o que tanto estás esperando, con respecto al amor, muy muy pronto nos están diciendo los ángeles del romance. Bien, vamos a ver qué nos salió como arcano, los enamorados, Bueno, esto nos está augurando que esta persona sí está pensando en ti, que vos sos dueña de sus pensamientos y robás sus pensamientos en las noches, ¿no? Porque acá vemos que hay mucho, pero mucho amor, En esta segunda opción vemos que esta persona realmente tiene sentimientos. Está muy, muy enamorada de esta persona, Tiene sentimientos hacia vos. Bueno, vamos a ver qué nos dice el tarot para esta segunda opción. Realmente me alegro que así sea, que haya amor, que haya amor, amor verdadero. Vamos a ver. Bueno, ¿qué vemos aquí? Acá veo que esta persona sí piensa en vos, como te dije, porque está muy enamorada, enamorado de vos. Quiere manifestar un compromiso con vos, quiere construir algo al lado tuyo, Para eso tiene que hacer un sacrificio esta persona, para poder venir hacia ti de esta forma como está pensando, Necesita un tiempo porque está en un momento difícil en su vida o hay algún problema que esta persona tiene que solucionar. Entonces, eso hace que, bueno, que se tarden un poco las decisiones con respecto a lo que esta persona quiere contigo. Pero bueno, ya tiene muy, muy presente que contigo quiere un compromiso, construir algo, ¿no? Pero tiene que tener cuidado excesivo, no lo puede hacer así ahora en este momento. Porque bueno, para eso esta persona tiene que hacer un sacrificio. Es que es más un sacrificio mental que otra cosa, ¿no? Pero bueno. Tiene que hacer eso y una dificultad, sobre todo un tiempo difícil que esta persona está pasando y tiene que solucionar cosas, tiene que solucionar cosas para venir con esta decisión de este compromiso y construir algo con vos. En lo que vemos esta segunda opción, si te piensa, esta persona tiene sentimientos por vos y quiere una propuesta y quiere construir algo al lado tuyo, Bueno, vamos a sacar los meses y vamos a ver. Si los meses te resuenan, a ver qué nos dicen los meses. Vamos a sacar dos. Bueno, el mes de mayo. Vamos a sacar otro más. Y el mes de septiembre, ¿eh? Bueno, también ahora vamos a sacar iniciales. Vamos a ver qué pueden ser para esta segunda opción. La M, la W. La D, la A la K y la B. Bueno, salió una más, por eso bueno, lo puse. Vamos a ver los pensamientos. Recuerdan que pueden ser nombre o apellido de esta persona o algún apodo, Pueden resonar o no, eso. Vamos a ver. Bien. Por favor, perdóname. Esta persona quiere pedirte perdón. Quiero sentir tu piel y extraño tu olor. Esta persona te extraña y quiere volver a sentirte, Te extraña demasiado. Son las cartas que se cayeron. Ahora vamos a sacar una carta del oráculo. A ver qué nos dice el oráculo para esta segunda opción. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice el oráculo.
Bueno, el corazón fiel, ¿eh? Realmente muy linda esta carta, ¿eh? Nos está augurando acá que va a haber fidelidad, amor, una reina y un rey juntos, es contemplando, ¿no? Y reinando a la par, uno al lado de otro. El oráculo realmente te está diciendo que, bueno, que vienen momentos muy felices en pareja, ¿eh? Muy, pero muy felices. Bueno, ahora voy a sacar una carta de este otro oráculo, que también es para vos. A ver qué nos dice para vos que estás consultando. Vamos a ver. Bueno, la princesa del Nautilo, potente crecimiento personal. Para ti vienen grandes crecimientos, evolución. Realmente te felicito porque esta segunda opción es muy, muy linda, ¿eh? Realmente viene un crecimiento y vos lo vas a notar muy, muy pronto. Viene una gran evolución. Basta de esperar, porque ya viene, ya está, ¿eh? Así que realmente te felicito que venga hacia ti una gran evolución. Bueno, esta es la segunda opción, espero que te haya gustado. Si es así, espero tu like y tu comentario y vamos a pasar a la tercera opción. Bien, aquí estamos con la tercera opción y vamos a ver qué nos dice la tercera opción, ¿eh? Los ángeles del romance, llegar a conocer el otro, ¿eh? A medida que se vayan revelando, se vayan diciendo cosas, se va a profundizar más en el vínculo, ¿no? El conocerse más, es necesario conocerse más aquí en esta, quizás vos muchas veces uno cree que conoce a una persona y realmente después nos está demostrando que no, ¿no? Que nunca terminás de conocer a las personas, pero bueno. Aquí en esto nos están diciendo que, bueno, hay que llegar a conocerse un poco más, conocer un poco más en profundidad a la otra persona, ¿eh? Bien, vamos a ver el arcano. Nos salió, bueno, el arcano de la justicia divina, ¿no? La justicia de Dios, del universo. Y vamos a ver qué nos dice el tarot. Desde ya te digo que sí, esta persona sí piensa en vos. Sí piensa en vos. Vamos a ver qué nos dice el tarot para esta tercera opción. Bueno, mira, esta persona sí piensa en vos, y piensa que tiene que actuar, que tiene que actuar y que tiene que ponerle energías a esto, que tiene que ponerle energía. Por eso te dije, en esta opción es alguien que todavía no se conoce mucho o que hay cosas por conocer todavía, ¿no? Entonces hay que ponerles energías, hay que ponerle más predisposición para conocerse un poco más, y hacerse muchas preguntas el uno con el otro. Pero bueno, veo que acá esta persona te sueña, te sueña, te piensa y quiere un inicio con vos. Quiere un inicio y quiere que este inicio sea un lindo inicio, un inicio a donde ambos se complementen, ¿no? Como vemos en esta carta acá, en complementarse el uno con el otro. Entonces yo te diría que esta persona sí, pero también sabe que tiene que actuar y que tiene que tener una comunicación más fluida, más no tan cerrada, ¿no? Y tiene que hacerlo, tiene que ponerle energía a esto, y cumplir un montón de sueños también que tiene con respecto a ustedes dos, esta persona, ¿no? Pero bueno, también hay que conocerse un poco más, como nos dicen aquí los ángeles del romance y nos dice el tarot, ¿eh? El llegar a conocerse un poco más en profundidad. Te piensa, sí te piensa, te sueña, ¿eh? Pero también sabe esta persona que tiene que conocerte un poco más, ¿eh? Bien, vamos a sacar los meses, a ver qué nos dicen los meses para esta tercera opción. Vamos a ver. Bueno, nos salió el mes de mayo y el mes de julio, ¿eh? Que pueden significar algo para ti. Ahora vamos a sacar las iniciales, ¿eh? Vamos a sacar las iniciales y vamos a ver qué nos dicen las iniciales. La letra P. La letra K. La letra F. La letra R. Y la letra C. Bueno, esas son las iniciales, pueden ser nombre y apellido o apodo.
Y ahora vamos a sacar dos pensamientos. A ver qué nos dicen. Bueno, tengo cosas que quiero decirte, se cayeron solas. Y quiero hacer el esfuerzo. Esta persona quiere hacer el esfuerzo contigo. Por eso tiene que fluir y hablar y conocerse más. Quiere hacer el esfuerzo porque siente que vos vale la pena y quiere valorarte y hacer las cosas bien. Ahora vamos a sacar una carta del oráculo para ver qué nos dice para esta tercera opción. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice el oráculo. Bueno, nos salió como la segunda opción, ¿no? La sabiduría profunda. Como la primera opción, quiero decir, perdón. El tener la sabiduría profunda para poder manejar esto, llevarse por la intuición, por lo que uno siente, porque uno es consciente, yo creo que uno es consciente de lo que siente y lo que quiere, ¿no? Y llevarse a través de la intuición, de lo que vos sentís, eso te va a guiar en tomar decisiones correctas o cómo seguir con esta situación. Entonces, acá ya hay sabiduría de ambos lados. Los dos tienen conocimiento de cómo es la vida y cómo son los sentimientos, cómo son las parejas, las relaciones de pareja. Entonces, guiarse por eso, para poder llevarse y encontrar una armonía entre ambos y llevarse bien y estar bien como pareja, ¿no? Y conocerse uno más con el otro. Bueno, ahora voy a sacar una carta de este otro oráculo para ver qué me dice para ti también, que estás consultando en esta tercera opción. Vamos a ver. Bueno, vestida de alquimia, libera tu poder. Bueno, acá es muy linda carta, esta me encanta, ¿no? Aquí estás toda empoderada. Pero bueno, tienes que liberar ese poder que vos tenés dentro tuyo. Muéstrate, no tengas miedo de mostrarte, no tengas miedo de que lo que digan los demás, porque ves, acá hay muchos ojitos que están observando, ¿no? Y entonces como que a vos por ahí te da un poco de temor o inseguridad. Entonces te está diciendo que no tengas miedo, que vos eres lo suficientemente fuerte para todo lo que vos quieras manifestar en tu vida, y estás preparada ya para conseguir y manifestar todo lo que vos querés. Así que muestra ese poder que tienes, muestra la luz que sos y lo grande que sos y la persona que sos y todas tus virtudes. Muéstralas, porque sos una persona totalmente preparada para cualquier cosa que vos quieras manifestar en tu vida, sea a nivel emocional, laboral, de lo que sea. Así que a darle para adelante. Bueno, me alegro mucho y te felicito. A ti que estás consultando, Bueno, esta es la tercera opción. Espero que te haya gustado. Si es así, espero tu like y tu comentario. Les deseo mucha luz y bendiciones para todos. Y hasta pronto.